Los Caballeros del Zodiaco, alma de soldados. Cosmos, obra el milagro. A todos los que están aquí, les confío a Atena. Cuando el mal reina en este mundo, siempre aparecen los caballeros, héroes de la esperanza. Equipados con sus armaduras sagradas, usan el cosmos de su interior para luchar. Esta es la historia de las duras pruebas a las que se enfrentan cinco caballeros de bronce y su diosa. Ahora puedes ser parte de la leyenda. Por favor, elige la batalla que deseas librar. La gran batalla empezó aquí. No puedes perder. De eso estoy seguro. La batalla por el santuario acaba de empezar. Para salvar a Atena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del Zodiaco. ¡Rápido, caballeros de Atena! Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis, un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro.
La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo. Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atenas!